Bueno, pues así voy con, estoy trabajando actualmente lo que es el cuerpo, repitiendo las dos vueltas, únicamente se repiten dos vueltas. Y bueno, esto es lo que estoy trabajando. Pero también les quiero indicar lo siguiente. Miren, cada vez que ustedes inicien una vuelta y ya vayan en la segunda, porque recuérdense que son dos vueltas las que se repiten. La segunda, al momento de cerrar y empezar la siguiente, cuando ustedes empiecen la segunda, empiecen por esta parte. Aquí. Aquí. Empiecen por las tres cadenas y hacen el piquito, una cadena de separación y el siguiente macizo. Y entonces van a empezar con este macizo, con este piquito que es el número 5. Entonces, así es como se empieza esta segunda vuelta. Hacen el que queda arriba, que es el número 5, y luego 1, 2, 3, 4, que son los que quedan libres, y aquí el punto bajo, ¿sí? O sea, vamos a empezar la segunda vuelta por la mitad del proceso de esta, de cada orejita. Entonces, esto debe de ser así porque al momento de cerrar la vuelta, como yo ahorita ya estoy cerrando, miren, aquí voy a entonces hacer el completo de este, porque aquí nada más tengo 2, 4, 5. Hacen falta 4. Entonces aquí ingreso mi gancho más o menos a esta altura y hago el primer macizo con el punto picoy, que es aquí su piquito del macizo. Entonces aquí ya tengo una cadena en el siguiente espacio, siguiente macizo y hago aquí un deslizado, una cadena y hago el otro macizo, el piquito de este macizo y con eso tengo aquí tres, una cadena y el siguiente macizo y su piquito y hago mi deslizado, ahí está, una cadena y miren, ya completé. Si mi vuelta la inicié con estos cinco, 5 macizos y 5 piquitos, al cerrar y terminar la vuelta, aquí es a donde voy a completar los demás, que son 1, 2, 3 y 4. Y aquí, después de la cadenita, aquí ingreso en el macizo, en la tercer cadena y hago un deslizado. Y aquí ya cierro la vuelta. Y entonces, de esta forma, yo voy a quedar hasta arriba o hasta el tope de los macizos y puntos picoy. Y en lugar de cerrar aquí, acá o acá, ya cierro arriba. Y ya estando aquí arriba, pues nada más en el piquito, que es el quinto macizo, aquí ingreso dentro del piquito o del punto picoy. Voy a hacer un deslizado aquí, ahí está. Y ahora sí, aquí voy a comenzar la siguiente vuelta. ¿Se fijaron? Esto es importante para que cada vez que terminen ya la segunda vuelta no tengan que cortar la hebra. Entonces aquí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí voy a continuar repitiendo las vueltas y comienzo con esta que es formar las orejitas y que esto corresponde a la primer vuelta. Me hago mi deslizado, ¿ya? Y aquí comienzo a hacer mis puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y voy a cerrar con un deslizado en el primer punto bajo. Y así ya tengo mi orejita. Y aquí dentro del punto este de el piquito, ingreso otra vez el gancho y hago un punto bajo. Aquí. Ahí está. ¿Sí? Así ya quedó. Entonces, esto es en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta voy a iniciar otra vez con 5 macizos y 5 piquitos. Entonces, voy a recorrerme con puntos deslizados para iniciar en el quinto macizo. Y levantar 3 cadenas, que sería el primer macizo y luego el piquito. Y para esto es para que al momento de terminar la vuelta y cerrarla, la segunda vuelta, no tenga yo que cortar mi hebra y anudarla y empezar otra vez, no. Cada 2 vueltas estar cortando hebra, pues como que no. Entonces así, de esta manera, es para iniciar y terminar estas 2 vueltas. Entonces yo aquí continúo con esta vuelta y hago mis macizos con piquitos. Son 2, 4, 6, 7, aquí 8, 9. Son 9 macizos con punto picot o piquito. 2, 4, 6, 7, 8, 9. El piquito lo pueden hacer de 3 cadenas o de 4, como ustedes gusten. La verdad es que yo aquí ya la estoy haciendo de 3 para que no queden tan grandes. Y aquí mi punto bajo en este espacio. Monto y me paso a la siguiente orejita, esta que hice. Y cuando tomen esta orejita, cerciórense de no trabajarlo así al revés. Aquí se ven los puntos bajos que están al revés o por el lado del revés, ¿no? Hay que trabajar todo por el lado del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos aquí, 6. Ahí está mi macizo. Y así continúo. Mis 3 piquitos, digo mis 3 cadenas. Y mi deslizado para el piquito, una cadena. Y en el siguiente punto, un macizo. Tres cadenas, es otro piquito. Una cadena y en el siguiente punto un macizo. Mis 3 cadenas del piquito para este macizo. Una cadena y en el siguiente espacio otro macizo. Y así hasta tener los 9 macizos. 1, 2, 3, 4. Sí, yo aquí en cada macizo mejor estoy haciendo 3 cadenitas para el piquito para que no me quede tan grandote. Pero acuérdense, también eso depende de cómo tejan. Si ven que está quedando muy grande, pues disminuyan la cantidad de cadenas. Yo ya lo dejé con 3 cadenas y mi deslizado. Y así tengo mis piquitos. Entonces, así me voy toda la vuelta hasta terminar. Continuando con lo siguiente, miren, aquí yo ya tengo el largo definido de mi blusón,
Y ya tengo una manga aquí. Bueno, le falta una vuelta a la manga. Pero todavía le falta el borde, además, ¿no? Pero quiero que vean. Aquí está mi manga. Esta manga es un poco acampanada, es un poco amplia. No es recta, no es ceñida a la muñeca o al brazo. Es holgadita, para que se entienda. Entonces, desde que vieron las fotos, bueno, desde que yo subí la fotografía de este proyecto, se pudieron dar cuenta que la manga no es para nada ceñida al cuerpo, ¿verdad? Al brazo, a la mano, no. Bueno, aquí en esta parte, miren, en esto estoy, ya tengo una manga, pero me falta la otra. Y aquí, donde ya tengo mi sisa, aquí, y voy a tomar, por ejemplo, aquí en esta. Voy a iniciar aquí. Y ya les había mencionado que para no cortar los hilos cada dos vueltas, comiencen por esta parte contando 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto macizo, en el quinto piquito, aquí, voy a ingresar mi gancho y aquí voy a comenzar a hacer la primer vuelta, que es repetitiva. Entonces aquí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenas. Esta hebra yo la estoy perdiendo porque es la de inicio y conforme voy tejiendo la voy perdiendo. Aquí me voy a regresar a la primer cadenita y voy a hacer un punto deslizado para cerrar esta tira de cadenas y que se forme ahí esa orejita que forma parte de la primer vuelta aquí. Y una vez hecho mi punto deslizado, comienzo a hacer puntos bajos alrededor o dentro del círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos bajos. Y voy a tomar el primer punto bajo que hice para aquí en esta parte hacer un punto deslizado y cerrar aquí mi vuelta de puntos bajos dentro de este círculo de 15 cadenas. Y ahora aquí en este punto picoy o en este piquito hago, ingreso el gancho y hago un punto bajo, así. Ahí está. ¿Sí? Y voy a continuar con uno. Y sigo perdiendo esta hebra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Y me paso hasta la siguiente orejita. Aquí, miren. Aquí, donde está la sisa. Este es el aumento de las 11 cadenas que hice para la sisa. Y aquí, donde está esta orejita, aquí, compartida con esta otra, aquí es a donde yo voy a ingresar mi gancho, aquí en este punto picoy, aquí, contando 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto macizo, en la quinta orejita aquí, hago un
deslizado y comienzo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. 15 cadenas y hago lo mismo, ¿vean? Aquí en la primera cadena yo voy a ingresar mi gancho, voy a hacer un punto deslizado y con eso cierro este círculo de cadenas y dentro hago mis puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 dentro de las 15 cadenas. Aquí voy a cerrar mi círculo de puntos bajos. Ingresando en el primer punto bajo, hago un deslizado y cierro este círculo de puntos bajos y aquí retomo en donde en el punto picoy o piquito hago un punto bajo así. Y aquí ahora sí ya llegué a la parte donde están este añadido o este aumento que metí aquí en la sisa y con puntos deslizados voy a recorrerme al otro extremo, o sea hasta acá. Voy a hacer 1, 2, 3, 3, 4, 5. Si les cuesta trabajo, cambien a un gancho más delgadito para en este paso para que sea más rápido y que el gancho pueda ingresar en los puntos con mayor facilidad. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, porque hice 11 cadenas añadidas aquí en la sisa. Y ahora sí, ya llegué aquí donde tengo mi y voy a cambiar a mi gancho con el que vengo tejiendo toda la prenda. Este nada más fue para poder deslizarme hacia el otro extremo, nada más. Pero ya aquí retomo, aquí miren dónde está esta orejita, igual este es el quinto macizo y el quinto piquito, 1, 2, 3, 4, 5, este es. Entonces aquí en el piquito, que es este, voy a hacer un deslizado más para estar dentro del piquito y hago lo mismo que hice aquí. Comienzo a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas y cierro mi ingresando el gancho en la primer cadenita y hago un deslizado ahí y voy a hacer puntos bajos, 18 puntos bajos. Catorce, 15, 16, 17 y 18 puntos bajos
y en el primer punto bajo ingreso el gancho y hago un deslizado para cerrar esta vuelta de puntos bajos y retomo aquí en el punto picot y hago un punto bajo aquí. Ahí está, miren, así quedó. Entonces vean cómo en la parte de la sisa, si se acuerdan, aquí añadí las 11 cadenas y aquí estoy haciendo una orejita en este extremo y otra orejita aquí con este abanico en este otro extremo, y así es como va a quedar. Para la siguiente vuelta, que es la segunda, pues voy a trabajar mis macizos con un piquito, con punto pico y cada uno, y llegando a esta parte voy a hacer lo mismo que hice del lado de la manga, aquí, ¿sí? Aquí es a donde voy a hacer mi punto bajo, después de las cadenas, miren, aquí está, después de las después de hacer los 9 macizos con 9 piquitos, aquí es a donde voy a hacer mi punto bajo aquí, al igual que en la manga, igual que lo que tengo aquí invertido, que esto es la caída de la manga, es lo que voy a trabajar aquí. Y así, y ya, bueno, entonces ahí ya voy a comenzar a tejer el largo de la manga. Perdón, esto es del cuerpo. Sí, es cierto, me estoy equivocando. Esto es la sisa y esto es parte del cuerpo. Entonces, así como hice en esta parte lo que es la parte del cuerpo, ahora lo voy a hacer exactamente lo mismo aquí, mi punto bajo, para continuar ahora con el largo de la manga. ¿Sí? Aquí yo continúo tejiendo de forma normal, aquí después de este punto bajo. Aquí me toca hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas y me paso a la siguiente orejita, que debe de estar por acá, aquí, ahí está. Que es esta. ¿Sí? Cuento 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto piquito y quinto macizo, aquí ingreso mi gancho y hago un punto bajo o un deslizado y comienzo a hacer mis 15 cadenas para hacer mi orejita y después los puntos bajos, ¿sí? Y así me voy por toda la vuelta hasta terminar. Entonces ya la segunda vuelta ya es lo mismo que se hizo en esta parte con la parte del cuerpo que se tejió. Esta segunda vuelta es lo mismo que voy a repetir aquí. Aquí va mi punto bajo y continúo de forma normal repitiendo las dos vueltas hasta tener el largo deseado de la manga. En este caso, yo para poder sacar esta manga hice cuántas repeticiones de las dos vueltas hice para la manga. Miren, y yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tienen que ser 7. A mí me falta todavía una repetición. 7 veces repetidas las dos vueltas para tener el largo de la manga y comenzar con el borde u orilla. Eso es en la parte de las mangas. Está muy claro y está muy fácil. Si algo no se entendió, por favor repitan el video y pongan atención a la explicación. Bueno, voy a cortar esta hebra por lo pronto porque ahora voy a aprovechar para dar la siguiente explicación. Miren, en la parte del cuello, este cuello quedó un poco abierto, pero así es como queda. ¿Sí? Aquí le hace falta unas vueltas. Entonces, aquí quiero que vean que ustedes pueden iniciar en cualquier parte. Miren, yo por ejemplo voy a iniciar por acá. Y con el mismo gancho con el que tejí toda la prenda, es con el mismo que voy a hacer aquí a trabajar el cuello. Y primero voy a ingresar mi gancho y aquí voy a continuar la siguiente, una primera vuelta aquí. Hago una cadena
Esta hebra la voy a ir perdiendo conforme voy tejiendo y voy a montar mi gancho y en cada punto yo voy a hacer un medio punto. Ahí monto y un medio punto, monto y un medio punto. En cada punto hago lo mismo. En cada punto voy a hacer lo mismo, un medio punto. Así me voy por toda la vuelta hasta terminar esta primer vuelta de medios puntos en todo el contorno del cuello. Miren aquí, en cada punto un medio punto, así hasta terminar. Esta va a ser la primer vuelta. Así, así me voy toda la vuelta hasta terminar haciendo medios puntos en cada punto. Aquí voy a terminar mi vuelta de medios puntos y voy a cerrar entre la cadenita y el primer medio punto, ingreso mi gancho y hago un deslizado. Para la siguiente vuelta voy a levantar una cadena, monto y nuevamente voy a repetir lo mismo. Voy a hacer medios puntos en cada punto de la vuelta anterior. Así. Entonces nuevamente me voy a ir por todo el contorno. Así. Hasta tener una segunda vuelta de medios puntos en el cuello. Así hasta terminar esta segunda vuelta de medios puntos. Aquí yo ya terminé mi segunda vuelta de medios puntos y voy a cerrar ingresando el gancho entre la cadenita y el primer medio punto que hice de esta vuelta. Hago un deslizado y cierro. Para la siguiente vuelta voy a hacer aquí, a ver, déjenme ver dónde estoy, así. Está bien. Ok, aquí voy a levantar una, dos, tres cadenas. Esto es un primer macizo. Monto y en el siguiente espacio otro macizo. Monto y en el siguiente espacio otro macizo. Macizo de dos sacadas. Uno, dos y tres. Uno en cada punto. Hago una cadenita de separación. Monto y en el siguiente espacio de abajo dejo pasar este punto sin hacer y en el que sigue ingreso el gancho y hago un macizo. Y hago una, dos, tres cadenas, monto y dejo pasar aquí. Después del macizo hago uno, dos, tres, dejo pasar tres y en el cuarto ingreso el gancho y hago un macizo. Así. Hago una cadena, dejo pasar un espacio y en el siguiente voy a hacer un macizo, en el siguiente otro macizo, en el siguiente otro macizo. Así, así va a quedar. Ahora, aquí es importante que ustedes vean esto y pongan atención. Aquí empieza, aquí abajo tengo una ondita que se hizo para iniciar el cuello. Entonces aquí estos tres macizos van a quedar más o menos a este nivel de donde inicia esta ondita. ¿Sí? Y después una cadena de separación, dejo pasar un punto y luego un macizo. Este macizo va a iniciar al nivel de donde inicia esta ondita. Y voy a dejar pasar este espacio, 1, 2, 3 puntos sin hacer, que es este espacio. Y un macizo aquí a este nivel de donde inicia esta ondita. Una cadena, dejo pasar un punto y vuelvo a hacer mis tres macizos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Estos tres están al nivel de donde termina o inicia esta ondita, ¿sí? Al igual que de este lado. Entonces, si se fijan, vean cómo va quedando los niveles que hay que tomar en cuenta
para poder hacer esta siguiente vuelta del cuello. Así es como les debe de quedar. Y esto mismo es lo que debe de quedar para cada ondita. Aquí, por ejemplo, ya terminé esta y sigue la otra ondita. Entonces, aquí hago una cadena de separación. Voy a montar mi gancho. Dejo pasar un punto sin hacer y en el que sigue. No, bueno, no dejamos pasar el punto. Aquí seguido hago un macizo. Monto y en el siguiente punto otro macizo. Monto y en el siguiente punto otro macizo. Para que quede más o menos al nivel de la siguiente ondita. Hago una cadena. Dejo pasar un punto y en el que sigue aquí. Así más o menos para que vaya quedando. ¿Sí? Y hago dos cadenas, tres cadenas de separación. Dejo pasar estos dos puntos y en el que sigue hago un macizo. Una cadena y aquí en el siguiente punto un macizo, en el siguiente punto otro macizo y en el siguiente punto otro macizo para que quede al nivel de donde termina la ondita, ¿sí? Vean cómo va quedando este diseño. Entonces, en cada ondita vamos a repetir lo mismo, procurando que queden los macizos al nivel que les acabo de mencionar, al inicio de la ondita que tengo aquí abajo. Digo, tampoco es que quede tan exacta, ¿no? Pero más o menos que se vea ahí que va quedando más o menos a esos niveles. Ahora, es importante lo que les voy a decir. Esto yo lo estoy sacando de la fotografía de esta blusón. Y así está. Pero ustedes tienen la opción de poderles poner otro cuello que para ustedes sea más sencillo o más ágil, como ustedes gusten. Sobre todo si lo que quieren es que el cuello no quede tan abierto, no quede tan amplio, sino que quede un poco más cerrado. Entonces, pues podrían utilizar otra forma de hacer las vueltas y de tal manera que en cada vuelta obviamente se va cerrando un poco más el cuello. Eso es a elección de cada quien. Yo les estoy dando estas indicaciones porque así es como se ve en la fotografía. Pero de que tienen la opción de hacerlo como ustedes quieran, bueno, pues entonces ustedes ya verán cómo hacen su cuello aquí. Pero así queda muy bien, queda muy bonito, ¿sí? Entonces, en cada ondita vamos a procurar que queden más o menos al nivel los macizos y las separaciones, ¿sí? Aquí, entre este macizo y este macizo, puede variar la cantidad de cadenas aquí, en este espacio, dependiendo de cómo tengo en esta ondita esta separación, ¿sí? Más o menos que sea igual a la que tengo y si es al mismo nivel, mejor que vaya quedando a este nivel, ¿sí? Y así vamos a seguir haciendo en cada ondita hasta terminar esta vuelta. Seguimos en el cuello. Voy a hacer aquí terminar esta vuelta. Hago una cadena. Y en la tercer cadenita, una, dos, tres, que forma el macizo con el cual se inició la vuelta, ingreso mi gancho y hago un deslizado. Y miren, con esto yo ya cerré la vuelta. Así es como queda en el cuello. Y según la foto, así es. Bueno, ahora la siguiente vuelta es la última para el cuello, según la imagen. Entonces aquí levanto una cadena. Y voy a hacer puntos bajos, así, uno, no sé si hacer puntos bajos o medios puntos, yo creo que vamos a seguir haciendo medios puntos. Entonces después de la cadena monto y en cada espacio hago uno, monto y en el siguiente espacio otro medio punto. En el siguiente espacio, que es este, otro medio punto.
Ahí. En el siguiente espacio, otro medio punto. Aquí fueron 3 o 4 macizos, entonces aquí hago 3 macizos. Pero primero debo de contar cuántos medios puntos llevo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en mi quinto medio punto, vamos a hacer piquitos cada 5 medios puntos. Entonces aquí después del quinto, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, aquí hago 1, 2, 3 cadenas y me regreso a tomar las hebritas de la cadena y del medio punto para hacer un deslizado y tener aquí un piquito. Y continúo con 1, 2, en el siguiente espacio, 3, en el siguiente espacio, 4, en el siguiente espacio, 5. Cada vez que haga 5 medios puntos, voy a hacer un piquito de 3 cadenas. Tomo la hebra de la cadena y una hebra de medio punto. Hago mi deslizado y con esto tengo el piquito. Y otra vez monto y en el siguiente espacio, 1, 2, 3, 4 y 5. 3 cadenas. Después de 5 medios puntos, hago 3 cadenas y tomando las hebritas del medio punto, hago un deslizado y hago mi piquito. Y otra vez. Aquí, según metí 3 o 4 cadenas, entonces aquí llevo 1, 2, 3, en el siguiente 4, 5 medios puntos y voy a hacer otro piquito. ¿Sí? 3 cadenas, tomo las hebras del medio punto, mi deslizado y tengo mi piquito o punto picoy. Eso es todo el contorno, cada 5 medios puntos hago un piquito y esta ya sería la última vuelta de el cuello y el cuello ya quedaría así. Pero les repito, ustedes si quieren meter otra puntada en el cuello lo pueden hacer. Según la foto, pues este sería así como se termina el cuello. Sí queda un poquito amplio, pero bueno, ustedes tienen la opción de quererlo reducir con alguna otra puntada metiendo más macizos, más vueltas de macizos o más vueltas de medios puntos hasta que ustedes tengan la apertura del cuello como ustedes lo deseen. Hasta aquí termino, ¿no? Entonces, yo voy a continuar tejiendo mis medios puntos y mis piquitos para terminar el cuello. Y bueno, entonces esto sería ya para el cuello y vamos a seguir con la siguiente explicación que es el borde para las mangas y borde para la parte del cuerpo.